Buenos días. Buenos días a todos. Ya son creo que como las 10 de la mañana del 25 de diciembre. Y y yo ya estoy desesperada por Y yo tener en topless. listo mi iPhone. Y sí, Henry que está en topless. Menos mal tiene la cobija porque si no. Y sí, ya quiero tener mi iPhone listo, así que ahorita me voy a poner a sacar todo de este teléfono para pasar a la computadora y ver qué sirve y qué no sirve. Y ya luego poder poner todo el equipo del iPhone ya bien, bien y bonito. Así que, pues sí. Creo que este día va a ser bastante tranquilo. Henry que está viendo lo de unas cosas para lo del viaje de mañana. Y pues sí, hoy vamos a estar con nuestros regalos todo el día. Bueno, supongo que al rato daremos un paseo con Panchito. Ayer ya ni nos despedimos. De plano así fue todo. Se fue, llegamos aquí a la casa casi a las 2 de la mañana, ¿no? Sí. Y hacía un frío, estábamos ya a 4 grados, o sea, ya fue, ayer llegó por fin el invierno a Madrid. Hacía un frío horrible, Panchito, o sea, lo llevé solamente con un jersey porque no pensé que fuera a hacer tanto frío. Y el abriguito lo dejamos. Ay, no, pobre, o sea, temblaba así. Hacía mucho frío. Pero bueno, ya, sabemos que hace frío, así que, bueno, a Alemania obviamente nos íbamos a llevar su abriguito, pero... Bueno, pues vamos a empezar con este día. Bueno, pues ya nos levantamos. Hoy decidimos pasar toda la mañana en la cama descansando. Por primera vez creo que en todo el año. Así que ahorita vamos a dar un paseo con Panchito y todo. Vamos a ir a comer. Bueno, a ver si unos tacos al pastor. Unos Y bueno, vamos a ver si está abierto porque... Según la página, sí, y que tienen horarios festivos, pero no especifican qué horarios. Entonces, pues al final teníamos que dar un paseo y ahora vamos a ver si está abierto. Y de pasada vamos a buscar a ver si está abierta una tienda para comprarle una carcasa a mi teléfono, porque ya ahora sí está listo para usarse con todo lo que uno necesita. Y soy feliz. En mi iPhone. Ahora sí. ¿Tenemos decidido a qué hora salimos mañana? También ya tenemos decidido a qué hora salimos mañana. ¿Y es a las? Yo creo a las 2. A las 2 de la mañana. Pretendemos salir de casa para agarrar camino para llegar a Alemania. Vamos a hacer una parada ¿en dónde, mi amor? Cerca de Burdeos. Cerca de Burdeos. Vamos a ver la duna más grande de Europa. Eso. Y pues que Enrique ahorita estaba viendo los caminos por donde nos podíamos ir, cómo llegar. Espera, espera, espera. Ahora sí, podemos continuar con la charla. Es que Panchito tenía una parada técnica, así que... Estaba haciendo su pit stop. Y bueno, pues eso, como les digo, vamos a eso. Ah, que mañana sí, nos vamos súper temprano. Y pues a ver todo cómo nos va. Con tiempo para poder parar y todo. Sí, pero queremos hacer una parada ahí. Se queda para larga. A Panchito le han quitado el carnet. Y entonces. No puede conducir, entonces solo conduce Henry. Panchito solo lleva su pasaporte. Él dice: a mí me da lo mismo. Yo solo mi pasaporte. Y bueno, ahorita vamos a ver si encontramos algo abierto. Que al parecer, bueno, por lo que veo aquí está bastante muerto. Así que bueno, no es raro porque es Navidad, obviamente no es raro. Pero a ver si encontramos algo. Y al final pues fuimos al centro y no estaban abiertos los tacos y no estaba abierto nada. A lo mejor abren más tarde, no sabemos. Pero venimos a un chino a comer. Este es un chino nuevo que encontramos en Calle Atocha. Bueno, ¿seguro que lo traen? Hola,
Ya sé que hace ratito que no les hablo ni nada. Comimos en el chino y ya ni les enseñé nada porque se me fue la onda totalmente. Llegamos a casa y empezamos a arreglar, a recoger, a limpiar y todo para que ahora que nos vamos de viaje la casa pues esté limpia y todo. Estoy hablando así quedito porque Henry ya se fue a dormir. Son casi las 10 de la noche y nos vamos a las 2 de la mañana para Alemania. Agarramos camino porque vamos a pasar a una de las dunas más grandes de Europa, me dijo Henrik. Y hacemos casi 8 horas, creo, hasta allá. Entonces nos vamos a ir a las 2 para estar alrededor de las 10, 11 de la mañana ahí. Y bueno, yo estoy aquí terminando unas cosas del trabajo y preparando algunas cosas del viaje. Estoy terminando la maleta. Estoy preparando lo de Panchito. Estoy aquí haciendo también unas cosas para Henrik. Y voy a hacer la comida para el viaje. Entonces, bueno, yo todavía no sé si me voy a dormir ahora o me voy a dormir mejor en el viaje. Porque hay muchas cosas que hacer todavía. Y todavía estuvimos, bueno, descansando y así. Así que, que bueno, Panchito está todavía con mucha energía. Y en un ratito lo voy a meter con Henry para que se duerma, pero ahora voy a dejar que descanse un poco, que se acueste a sus anchas en la cama. Y eso. Al ratito ya les digo cómo vamos. Y a ver cómo yo voy con el trabajo. Y las cosas que hay que terminar del viaje. Así que los veo más tarde. Ah, y eso. También estoy viendo Santa Clausula. Y aprovechando que no vimos películas hoy de Navidad ni nada. Pues estoy viendo yo películas de Navidad solita y comiendo ensalada de manzana. Sí, así que.